Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La capital de los simios. Oh yeah. Oh yeah. Oiga, bueno, se me fue la onda, profe. Chuta, la da. Eso, la edad, pues no, y el copete, tanto copete, tanto mambo, tantos días feriados, tantos días festivos. Ay, qué manera de tomar, weón. En todo caso, profe, ¿eh? Como que nos fuimos un poco al chancho. Sí, partimos el 16. 16, pues. Ay, ay, ay. Como dice el temucano, ¿cómo era la 4 litros y 7 envases? Claro, hago 5 litros y medio, 6 envases. Esa, weón. No, yo pensé que iba a decir la otra. 40 días tomando. Esa también. Bailando, cueca, perra. Sí, pues. Pero ya último día se descansó, ahí se relajó un poquito el cuerpo, también había que darle pausa, ¿eh? ¿Y qué mejor pausa que ver Rolandino y PTV, pues, profe? Claro, güey. Que tiene la nueva forma de ver televisión. Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 18.000 películas y 3.000 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al +569-7869-0812. +569-7869-0812. Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Híjale, grande Roland. Oiga, ahí tiene página también de Instagram, donde lo pueden seguir, ¿ya? Búsquenlo como Rolandino TV, ¿ya? Se escribe Rolandin H-O, sí. TV, ¿ya? Y ahí lo pueden seguir y ahí están también las publicaciones de Rolandino en cuanto a todas las series y películas que se van agregando al servicio. Cada vez más. Exactamente, vos, profe. Dígalo usted, don Estecho, en esta semana fuerte y claro. ¿Sí? Sí, pues. Pero como tambor... Perdón. Pero como tan ver... No, es... ¿Cómo era? Pero como tan weón. Ahí sí, por ahí sí. Ahí sí. Me estuve acomodando. Lo que pasa es que me quedé con el tema de la parada militar y todo eso. Y con el discurso de la ONU también. También, un discurso de la ONU, que ahí vamos a estar dando una pincelada. Sí. Pero mire, tenemos para esta ocasión... ¿Mm? Mira, más que weón, podríamos decir, es como con mala cueva. Entonces digámoslo bien fuerte, pero como tanta bala, güey. Así, bueno. Porque, por ejemplo, tenemos el caso del ingeniero que vendió su casa y compró uno de los departamentos fantasmas de Estación Central. Oh, ¿esos son los guetos, no? No es tan gueto este. No es tan gueto, pero parece que mejor ubicado, dice. César Román lleva casi un año esperando la recepción final del edificio, que según el municipio incumple la norma. Chuta. ¿Y vendió la casa, weón? ¿Sí? ¿Dónde está? Tiene una carpa ahí en el Alameda. Aparte de no poder usar su vivienda, subió la tasa de interés y la UEF. El dividendo me quedaba en 388 y ahora va en 550. Ay, ay, concha. Ay. Ay, ay. Dice, el ingeniero mecánico César Román, de 38 años, venezolano, cuenta que hace un año vendió el departamento que tenía en Caracas, en Venezuela, para pagar parte de otro en Chile, de 2 dormitorios y 2 baños, más un estacionamiento por 3.300 UF. Hoy están caros los departamentos, en Estación Central. Oiga, y allá en Caracas, ¿cuánto pueden vender un departamento? No sé, a ver. ¿Cuánto le harán? Yo cacho que le dieran 10% nomás. O sea, de la propiedad, del valor propiedad de Chile. Claro. Apartamento en venta en Caracas, a ver. Vamos a ver así, al ojo nomás, al ojo. ¿Mm? Porque obviamente va a estar en dólares, $1,500. ¿$1,500? No es tanto, pues, profe. Bueno, 146 metros cuadrados. ¿$1,500? ¿Eso cuánto es? ¿Estoy mal o son 1 millón o 15 millones? $1,500, no, 1.5 millones. Ah, no, pero dice alquiler. Ya, $40,000, ya por ahí sí. Se vende departamento, 78 metros cuadrados, 40 millones, 45 millones, uno de 81 metros cuadrados. $45,000, apartamento en venta, Distrito Capitán, Venezuela. Igual, y se ven bien bonito. Y se ven bien bonitos, sí. 131 metros cuadrados, $95,000. Se vende apartamento, 131 metros cuadrados, 5 habitaciones, 2 baños, por 95 millones. ¿95 millones de pesos? Sí. Igual es barato el precio, digamos, respectivo de acá. Sí, $48,000, 90 metros cuadrados, mirador de la Tahoma. Estamos puro huyendo, vámonos para Venezuela. Sí, yo creo que a ellos les queda poco el comunismo. Todo caso.
Ya llevan tanto tiempo que... No, pero ahí tienen caso Cuba, vos, profe. Todavía siguen soñando con la revolución. Ah, verdad, sí, pues. Sí, y tenía ya, mira, imagínate, 140 millones de pesos, 285 metros cuadrados, es un departamento, pero ultra mega. Sí, va toda raja, pues, bueno. La verdad que cuesta en la dehesa, no, 1.000 millones de pesos. Claro. Mish. Oiga, por último, estos venezolanos tienen algo que echarle mano ya, ¿eh? Sí. En Venezuela, o sea, en Cuba, no tiene nadie, o muy poca gente tiene vivienda propia. Claro, es el punto. Que echarle mano. Mira, 50 mil dólares, 97 metros cuadrados. Está no, bueno, departamento amplio, por 50 palos, está buenísimo. Con razón, Luisito Comunica se compró como 5 propiedades por ahí. Sí. Oiga, ¿pero qué le pasó a este gallo entonces? Ya, en el último piso compró un edificio de 14 pisos en Estación Central, lo compró en blanco hace más de 3 años, y hoy con el 15% de pie ya ha pagado unos 13 millones de pesos y 2 créditos aprobados que tuvo que desechar, está viviendo una pesadilla. Es uno de los miles de propietarios de departamentos de los 20 edificios fantasmas que están listos para vivir en la comuna, pero que la municipalidad les ha negado la recepción final porque aducen que fueron construidos fuera de la norma urbana. ¿Recoleta Style, man? Claro. Estoy pensando lo mismo, man. Oiga, pero ahí está un Jadwe 2.0, ¿no? ¿En Estación Central? Parece que sí, man. ¿Sí? Sí. En esta situación hay 15 mega edificios llamados popularmente guetos verticales y otros 5 de menor altura, con 1.200 departamentos. ¡Ay, ay, ay! Igual son hartos, po. Caleta, po. Uno de estos últimos es de los que compró Román. Hace 11 meses debió hacerse la recepción final. Cuando lo vi en 2018, no conocía a Santiago. Fue a mirar en San Miguel y Santiago Centro también, pero en Estación Central me dieron buenos precios y tenía bonita vista y se veía un bonito proyecto. Ahora me arrepiento, no tengo nada. Se queja el ingeniero, quien llegó a Chile en 2017 y trabaja en una empresa de mantención de ascensores. Chucha, no contó que Chile iba a despertar. Claro. ¿Cuándo se dio cuenta que de que había problemas? En septiembre del 2021 me llamó la inmobiliaria para decirme que iban a hacer la escrituración esperando la recepción final para que activara el crédito hipotecario. Fui a Venezuela, vendí mi casa en $5,000, cacha. $5,000, una cagada. Nada, po. Para pagar los gastos. Pasó octubre, noviembre y en enero del 2022 me dicen que no tienen recepción final. Me dijeron que hay un tema con los balcones, que están por fuera de la acera y no por dentro como debería ser. El peor de los escenarios es que demuelan, lo que no me gustaría para nada, ya que han pasado bastante tiempo y el problema es que ya gasté el dinero, se acabó el departamento propio. ¡Oh! ¡Oh! Pobre cabrón. ¿Qué implicancias ha tenido que no se le entregue su departamento? Mucha. El dividendo me quedaba entre 88 y ahora la cuota va en 550 mil por el aumento de lo EFI y la tasa de interés. Además, para que me lo den, tengo que demostrar ingresos por 1.000.000 de pesos y yo gano 1.100.000. Así que he tenido que trabajar sábados, domingos para hacer hora extra y llegar a ese monto. También sigo arrendando, pago 500 mil en San Miguel. Uy, uy, uy. Prefiero pagar por dividendo y no por arriendo. Yo quería que mi beba naciera cuando estuviéramos en el departamento, pero ya tiene 5 meses de nacida. Chuta. Chucha. ¿Tiene esperanza que se lo entreguen? Le digo la verdad, tiendo a ser positivo, pero llevo muchos meses y se me está acabando el optimismo. La espera significa llenarme de paciencia, pueden pasar un año, meses y días. Y no es la incertidumbre horrible, y no sé qué hacer. ¿No ha pensado recuperar el pie y vivir en otro lado? Lo que firmé en la promesa con la inmobiliaria es que, si desisto, pierdo el 10% del valor del inmueble. Es como si perdiera todo un pie, es mucho, pero tampoco lo he visto con abogados, porque he estado esperando y teniendo pequeña fe en que sí pueda negociar con ellos más adelante. Me dieron la opción de cambiarme un edificio con entrega inmediata, pero los precios no se comparan. Chucha, güey. Oye, venga. ¿Y qué dice el municipio? Porque algo tiene que decir, po. Sí, ¿por qué dice? Mediante una declaración enviada por escrito a través del Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de Estación Central, el alcalde Felipe Muñoz cuenta que ha estado en conversaciones con el ministro de Vivienda, Carlos Monte, y la Seremi de Vivienda para dar una salida razonable al conflicto, puesto que no es conveniente tener elefante blanco. Esperamos que en el corto plazo esto se resuelva y que exista un compromiso de todas las partes, principalmente del mundo inmobiliario, para que esto nunca más suceda en nuestro país y que nunca más se transforme una comuna en zona de sacrificio urbano, como ha sucedido en Estación Central, dice la declaración. Señala que se ha acreditado que estas construcciones, sobre todo los mega edificios, generan daño a los barrios en donde se emplazan y que sus permisos fueron otorgados de manera ilegal por la administración anterior. Jaja, la clásica. Claro, la clásica. Ya en julio pasado, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Germán, alertó que serían unos 20.000 departamentos listos para ser habitados que no tienen la visa del municipio. 20.000, weón. 20.000. Ay, ay, ay. Y señaló que algunas de las construcciones involucradas están dispuestas a compensar económicamente a la comuna para mejorar los barrios. Pero no sé, profe, a mí me parece muy demasiado sospechoso esta cuestión. Sí, porque son muchos departamentos, es como, no sé, ¿por qué no momento será... te lo expropian?
¿No será de repente que a lo mejor los compañeros pensaban que Chile de verdad había despertado, que la prueba iba a ganar, iba a arrasar y que el expropie se iba a estar a la vuelta de la esquina y los compañeros revolucionarios podían tener un departamento, no sé, estoy hablando muy fino a lo mejor, pero podían tener un departamento gratis? Yo creo que por ahí podría ir, así como ya, esto nos está ocupando, expropiese. Claro. Y a lo Carmen Hertz. Te pagamos el 5% y el resto en vales de la revolución. Exactamente. Porque son muchos, pues, profe. ¿Y cómo van a ser todos los permisos que sean de manera ilegal y todos los permisos que afecten la calidad, digamos, de la vista o de la weá que sea en el barrio? El Jadwe también. Exactamente lo mismo. ¿Y por qué no pasa en otros sectores? ¿O pasa mucho menos, digamos? Sospecho 8. Es sospechoso, profe. Sí. El otro Jadwe tiene un edificio parado, no sé, ¿de hace cuántos años ahí? Son como 6, pero ya la Contraloría le ha dicho ya por todos los lados que tiene que dar la cuestión final. Más encima el huevo va a tener que pagar la plata de las farmacias populares que... Claro, que están quebradas. Ay, comunismo, no lo entendería. No lo entendería, exactamente. A otro que no lo entendemos, y que este sí que podría decir que es más hueón. ¿Qué le pasa a este weón? O se avivó, no sé, po. ¿Y ha curado, qué anda? No se sabe, pues Fernando Solabarrieta. Soba la prieta. Soba la prieta. ¿Qué pasará con él? Porque hay que recordar que el loco volcó su auto y lo dejó botado. ¡Ay, lo dejó tirar, weón! Sí, po. Y se fue para la casa. Sí. Y no llamó a nadie, weón. No. El weón care raja. A lo mejor llamó a alguien para que se lo lleve, ¿no? De haber ido como postre, weón. En todo caso, de haber ido, pero como botón de oro. Iba Fernando Sobalaprieta con Martín Larraín y entran en un bar. El accidente de Fernando Solabarrieta con su vehículo en La Ligua no dejó indiferente a nadie por la extraña situación del suceso. El periodista y animador de ESPN volcó su BMW X4 en la ruta 5 Norte durante la madrugada del sábado y tras no mostrarse públicamente durante el día, apareció en la noche retomando sus funciones como animador de la fiesta costumbrista de Cabildo, donde manifestó estar vivito y coleando. Y más encima el weón va a animar una fiesta. Sí. Es como, ay, qué guate pasó hoy día. No, me levanté, me lavé los dientes, volqué el auto y me vine a trabajar. Claro. Pero la situación, que todavía no ha sido aclarada públicamente por Solabarrieta, sigue dejando interrogantes, sobre todo en el área legal. Luis Gálvez, abogado especialista en derecho penal, explica que la historia del rumbo legal dependerá de si la persona cumplió con los protocolos de la ley de tránsito. La normativa que rige esta materia señala que todo accidente de tránsito, la persona involucrada en el mismo tiene la obligación de concurrir a la comisaría de carabineros más cercana para autodenunciarse, indica Gálvez. El abogado continúa diciendo que la autoridad policial toma nota de eso y realiza la alcoholemia pertinente. Si Solabarrieta cumplió este protocolo de ir a la comisaría y decir que no hubo accidente con terceros, en principio no habría problemas. Aunque todo cambia si no se cumple con la formalidad legal y además el involucrado se da a la fuga. De acuerdo con Chávez, esto genera dos consecuencias inmediatas. Primero, se presume culpa, ya que se da a la fuga por provocar el suceso, obviamente. Claro. Segundo, también se puede abrir una causa penal debido a su no comunicación con la autoridad competente y con el objetivo de evitar una prueba de alcoholemia. La noche de este domingo es el cierre del evento en Cabildo y se espera la participación de Solabarrieta como animador del show. Ah, pero no se ha aclarado aún que el weón sí efectivamente fue a la comisaría e hizo la autodenuncia, a lo mejor sí hizo el alcotest. O si fue él, pero tendría que declarar que el auto se lo robaron, no sé. Es sospechosa la verdad. Oye, ¿cómo no se mató? No, y se echó los postes de luz, y esos postes de luz cuestan por lo bajo 4 millones cada uno. Nah, pero ese weón tiene para pagarlo, creo bueno, yo. Bueno, en todo caso sí, pero... Dos fotos de Libet en OnlyFans y chao. En todo caso. Sí, pero el weón dejó para la cagada el auto. ¿Pérdida total o no? No, no creo que sea pérdida total. Es que el tema del seguro también es complejo. Sí, pues. Porque si no hizo la declaración... Pero weón, tiene que haber ido muy curado en todo caso, si es que para volcar un auto, a menos que, es que no sé cómo puedes volcar un auto si vas bueno y sano, vas en tus cinco sentidos manejando. Tenés que ir muy rápido y pasar por un bache, no sé, alguna weá que te pueda volcar el auto. O que se te cruce un animal en el camino y por tratar de esquivarlo te volquís. También. Sí, podría darse ese caso. También. O algún otro conductor que te tire el auto encima, que el otro conductor vaya curado y te haga volcar. O te quisieran hacer un portonazo, no sé. También, pero es que si te pasa eso, tú vas y lo declaráis. Sí, po, sí, ese es lo raro, que este weón no ha declarado nada. Y más encima después uno sale animando y dice, no, estoy vivito coleando. O sea, si el loco hubiera sido inocente, hubiera ido inmediato a carabinero, se imagina que iba curado. No,
Este weón era más cocido que la creen. Y sobre todo fiestas, o sea, días de festividades de 18 de septiembre. Fiestas costumbristas, no, weón. No, este weón era cocido. Sí, me imagino que sí, weón. No, lo van a llevar, lo van a llamar después de declarar. Y para mí que se arrancó nomás. A lo mejor la misma Ivette fue a buscar al weón, dijo que era tripiola. No sabía nada que por la patente lo iban a cachar. Claro. Complejo, complejo. Raro, ¿no? Sospechoso. Raro. Sí, muy sospechoso. Oye, la otra noticia que nos queda es bastante... Pucha, es como triste incluso. Sí, mire, esta yo la vi al vuelo. No la leí en profundidad, pero sí, obviamente me pareció muy como triste el caso. Claro. Y este es un como tan weón como para el sistema judicial, no para la víctima, obviamente. No, sí, igual ella también tiene algo de culpa. ¿Sí? Sí. A ver, veamos, pues, sí. Profe. La historia de Nardi estuvo 6 meses en la cárcel por error en narcotest. Fue detenida por la PDI en el control de aduana Río Loa, en la región de Tarapacá. Nardi Rivera tenía 25 años cuando pasó 6 meses y 4 días privada de libertad injustamente en la cárcel de Iquique. Ella fue detenida el 5 de marzo del año 2016 en el control de aduana Río Loa, en la región de Tarapacá. En ese procedimiento, funcionarios del Servicio Nacional de Aduana encontraron en su equipaje 3 tarros de queratina para el cabello. ¿Esa hueá de queratina se usa para alisar el cabello, entiendo? Me parece que sí. Sí. Yo no lo sé porque soy pelado, entonces. Claro. En ese entonces yo ya llevaba 3 años viviendo en Chile, con situación migratoria legal. Yo vivía y trabajaba en Tocopilla, pero había ido a visitar a mi familia a Bolivia. Una amiga que es peluquera me encargó la queratina porque allá es más económica, cuenta. ¿Pero es boliviana, venezolana? ¿De dónde está Gaya? Parece que es boliviana. Los funcionarios de aduana cuestionaron la procedencia de los potes de queratina y le dijeron a Nardi que debían hacer una prueba de campo para narcotest. Yo no tuve ningún problema, tranquila, les dije que lo hicieran, yo no tenía nada que esconder. Comenta, sin embargo, la prueba dio positivo a la presencia de cocaína. Oh. Yo no lo vi cuando el funcionario hizo la prueba porque estaba dándole la espalda. Solo vi que manipuló algo y luego dijo que positivo a cocaína. Yo les decía que era inocente, lloraba y le insistía que solo era queratina para el pelo. Al rato llegó la PDI y me dijeron que estaba detenida por tráfico de droga. En ese momento perdí la noción del tiempo, recuerda. Uy, qué potente igual, weón. Oh, igual cuática la weá, sí. Nardi fue detenida y formalizada al día siguiente en el Tribunal de Garantía de Iquique. Tras la audiencia, Nardi quedó con la medida cautelar de prisión preventiva que se extendió hasta el 13 de septiembre del mismo año. Ese día la liberaron tras un peritaje o contraexamen del Instituto de Salud Pública que determinó que nunca hubo siquiera una pizca de droga en los 3 frascos de queratina. ¡Oh, la mala cueva, weón! ¿Y qué, el weón la quiso inculpar? No sé, weón. No sé. ¿Por qué? No sé. La verdad no... No. Es porque soy negro, ¿verdad? No. Claro. No sé cuál habrá sido la lógica del funcionario. No sé. Extraño, extraño. Fue demasiado duro. Para mí adentro, un día eran como 100 días. Ya pasaron 6 años y aún siento un dolor muy grande que no me recompensa con nada, dice Nardi sobre su estadía en la cárcel. Cuenta que evitaba interactuar con las demás reas porque yo sentía miedo y todo lo que decía allí podía ser usado en tu contra. Cuando dije que era inocente, comenzaron a hacerme bullying, se burlaban y me insultaban. Estaba el grupo de las colombianas, de las chilenas y de las peruanas, de las bolivianas. Yo estuve todo el tiempo sola, porque no quería tener problemas con nadie, pero eso en la cárcel es inevitable, relata. El día comenzaba a las 8 a.m. cuando funcionarios de gendarmería recorrían los pasillos de los módulos, abriendo bruscamente las celdas de la interna. En el casino, dice Nardi, había que hacer una fila con una bandeja. El desayuno era un pan untado con huevo y té. Debías llevar tu propia taza porque si no, no te daban. En el caso del almuerzo, lo que más se comía era un caldo con huevo revuelto y 3 papas repartidas en el plato o arroz con chorito. Cuando tenías suerte, te daban una manzana, recuerda. Wow. Chucha. Por lo menos comían arroz con chorito. Por lo menos. Sí, pues. ¿De qué se queja? Sí, pues. Nardi... Si es boliviana, no conoces el marisco. Claro. Nardi asegura que los primeros meses bajó 10 kilos por pura depresión. Me acordaba de cuando era estudiante de ingeniería en Bolivia y pensaba en mi familia. Eso sí, siempre lloraba en mi celda y nunca delante de otra interna porque no podía mostrar debilidad. Según ella, solo una vez al día sonreía. Era después de las 16 horas cuando todas las reas ya habían sido encerradas en su celda. Me subía arriba del camarote y por unos cuadrados pequeños que había en la ventana alcanzaba ver los últimos rayos de luz del día. Era una alegría inexplicable poder ver el atardecer, porque luego había oscuridad hasta el otro día. También podía ver un poco el cerro y alguna ave, relata. Wow. ¿Y en qué cárcel estuvo, profe? En la cárcel de de Cali. ¿Qué onda? Pero si acá las cárceles son como... son como campamentos, pues, profe. Sí. Acá las cárceles, sobre todo las de mujeres, pues. Las cárceles de mujeres son como ir a, no sé, a un paseo de curso. Ah, sí, en todo caso.
El proyecto Inocentes es una iniciativa de la Defensoría Penal Pública que busca visibilizar los casos de personas inocentes que han estado privadas de libertad. Carlos Mora, defensor nacional, conversó con Nardi, quien le contó su historia. Ella era una mujer de familia sin antecedentes, con estudios superiores, a quien lisa y llanamente le embarraron la vida. Nuestro sistema procesal puede cometer errores, no es infalible. ¿Cómo se le explica a una persona, después de estar 6 meses en la cárcel, que la prueba de campo supuestamente científica falló? A ver, ¿habrá fallado como tal la prueba o habrá sido mariconada de la gente que le tocó? Es que eso es lo raro, porque... Es rara la weá. ¿Por qué un funcionario va a hacer eso? No sé, de repente porque el weón estaba tincado, porque a lo mejor la mina le habló mal, porque... No sé, puta, tanta cuestión... porque a lo mejor el weón es racista, no sé, pues, profe, sí, pero tantas cosas. Es que igual le estés cagando la vida a una persona, bro. Pero es que hay weones que son cuáticos en ese sentido, y si tienen un poco de poder, no están ni ahí. Wow. Bueno, yo quiero creer que a lo mejor la justo esa prueba estaba mala, pero ya tenerla 6 meses, weón, para averiguar que una prueba está mal. O sea, igual se demoraron mucho en hacer una contraprueba también. Demasiado, pues, profe. Porque ya por último verifica con otras weá, pues. Sí. En el mismo momento. Si no podís llevarte a una persona por la primera impresión o la primera prueba que hacen, tenés que corroborar todos esos datos, po. Sí, tendría que haberlo hecho mucho más rápido. Claro, pero él le ha tenido 6 meses y por eso le preguntaba, profe, ¿en qué cárcel estuvo? Porque ella cuenta que la cárcel era bien como estricta en ese sentido, que las reas las encerraban a las 16 horas, que ella poco podía ver la luz del día. Y yo, como le digo, las cárceles, por ejemplo, de acá de Santiago, yo sé que son campamentos de verano para las minas, porque les permiten hacer las cosas que quieran, salen a la hora que quieran al patio, y no tienen un protocolo como establecido. De hecho, son terriblemente amigas de las gendarmes que están ahí también. Es que a lo mejor en esta cárcel, la cárcel de Quique, a lo mejor en esta cárcel es una cárcel concesionada, debe ser de esas cárceles modelo. Pero ahora lo que toca es hacer platita, platita. ¿Platita? Sí, porque lo más probable, o sea, si era inocente y por una mala prueba, ya tiene todo el derecho a demandar al Estado por esos 6 meses. Pero ahora que demanda al Estado y que le salga un fallo favorable, van a pasar años, po. Sí, pero igual yo creo que le puede sacar platita. Ojalá. Sí, porque... por todo lo mal que pasó acá. Uh-huh. Y si está mintiendo, que se pudre nomás. Claro. ¿Ah? Ni el mar va a conocer. Claro. No, pero yo creo que es inocente. Oiga, vamos a una pausita, profe, y ya volvemos con Chile al Día en Capital de los Simios.